Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este primer encuentro de curso de comprensión y producción de textos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro título para este encuentro es ¿Por qué hablar, escuchar, leer y escribir en artes? Este primer encuentro de la asignatura común de la Facultad de Artes ASAP, Comprensión y Producción de Textos. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este primer encuentro de curso. Este tiene como propósito de este encuentro la creación de un espacio de conversación e intercambio sobre las experiencias orales, lectoras y escriturales de los proyectos curriculares de la facultad, en la que sus estudiantes de primer semestre se acercan a diversidad de textos, tanto en su comprensión como en su producción, y consideran el papel fundamental de la comunicación, la argumentación en su quehacer artístico. Entonces, pues, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia, es para nosotros un honor tener la posibilidad de escuchar y compartir las experiencias de cada uno de los estudiantes de la facultad, en este escenario tan lindo como lo es la escritura, la lectura, el habla y la escucha, en estos cuatro momentos que son los que nos permiten la comunicación, la expresión. Entonces, la programación para el día de hoy es la siguiente. Tenemos nuestra primera ponente, que es María Paula de Pablos, con una suponencia que se titula El rescate de la memoria nacional a través de los diferentes mecanismos de la escritura. Ella es estudiante del programa de Artes Plásticas. Después vamos con Laura Valentina Buitrago Agudelo. Su ponencia se titula A veces me siento ridícula y está bien. Ella es de arte danzario. Vamos después con Kevin Eduardo Yanquén. Con su ponencia, díganme, maestro, las músicas andinas colombianas en la pedagogía de artes musicales. Después vamos con Eduardo Felipe Guzmán de Artes Plásticas, con su ponencia, escribir y leer en la universidad, un viaje por los sentidos. Después vamos con Nicole Dayana Tinjacá de Arte Danzario, con su ponencia, el juego de la dualidad entre la metamorfosis del escenario. Vamos con Jefferson Orlando Pinilla León. Y su ponencia, La industria musical en Colombia, sin payola de también artes musicales. Y finalizamos esta jornada con Angie Caterine Lagos Velasco de Artes Escénicas y su ponencia titulada Pandemia Rítmica. Entonces, esperamos su participación, sus preguntas, las pueden ir haciendo a través de YouTube. Nosotros las vamos recogiendo y al final vamos a hacer un conversatorio, un diálogo entre los ponentes y ustedes para tratar de dar resolución o un comentario, un diálogo sobre esto que ustedes nos compartan. ¿Perfecto? Eso sería entonces la programación para nuestra jornada. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es uno de los primeros encuentros que realizamos y les agradecemos entonces muchísimo. Nuestra primera participante es María Paula de Pablos con su ponencia El rescate de la memoria nacional a través de los diferentes mecanismos de la escritura. Entonces, el micrófono, la pantalla es tuya. Bienvenida, María Paula, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Para este espacio quería decir muchas cosas, pero realmente en este país pasan tantas que el silencio no es una opción. Y por esto, y en memoria de los más de 300 líderes asesinados y las personas que han muerto en la masacre de Llano Verde, de Samaniego, de Nariño y el Cauca, voy a hablar del rescate de la memoria nacional a través de los diferentes mecanismos escriturales. El arte es la única venganza sublime, Débora Arango. A partir de la experiencia personal, busco reflexionar sobre la influencia de la violencia en la identidad cultural y lingüística que se puede preservar a través de los distintos medios que da el arte. Para explicar la importancia de la memoria, bastaría hacerlo desde el cliché televisivo: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Sin embargo, la profundidad de los refranes populares se ha venido desvaneciendo con el paso del tiempo. Esto sucede ya que en la contemporaneidad se le resta poder a la palabra hablada, destacando la escrita.
pero no nos acercamos tampoco a la escrita para poder construir la historia. Somos un país educado sin proximidad real con los libros. Por ello, me veo la necesidad de sustentar cómo debería existir un punto intermedio entre el registro escrito y las posibilidades orales, que se acontecen por sí mismos. También cabe aclarar que hoy día existen diferentes formas de escritura, puesto el cine, la fotografía, el teatro, la danza, los círculos de la palabra, el lienzo, son también formas de escritura, pero ya ahondaré más adelante. Esta ponencia explayará por medio del uso de los círculos de la palabra en el Centro de Memoria Histórico la noción de rescate de la memoria, en un país donde el conflicto armado no es objetivamente contado por los medios de comunicación, los cuales se enfocan en mostrar la realidad de un solo bando que participó en el conflicto acallando a las víctimas. Los espacios como este permiten a las personas hacer su propia reconstrucción de los hechos y desde ahí poner su visión de la historia no contada por los vencedores, acudiendo a otro cliché televisivo muy napoleónico. Por lo demás, pasemos pues al desarrollo. En un país como Colombia, país pluriétnico y multicultural, existen 68 lenguas nativas reconocidas, sin contar que muchas otras se han perdido. Es notable la violencia contra la expresión no académica. El hecho de que mueran lenguas demuestra cómo se reprime, minimiza y reduce la diversidad cultural y expresiva de los diferentes pueblos que habitan la nación. Desde la educación, que fruto de la guerra, se han adaptado a condiciones inadecuadas para el desarrollo de la vida en óptimas condiciones. El abandono de la tradición y con ello de la identidad y de las costumbres en pro de sobrevivir al conflicto determinó la pérdida de la memoria de los pueblos. Sin embargo, hay algo que aún queda en medio de esa guerra que solo beneficia a quienes reciben frutos de ella. Con el narcotráfico, la venta de armas, el secuestro, la corrupción personal, ya no subes la montaña donde rezabas, pero tienes el cuento cuando subías. Nos queda la experiencia personal. La experiencia vital. Artísticas buscan propiciar espacios en los que las personas se manifiestan la grabación sonora, incluyendo y registrando. Los elementos propios de la oralidad son los trabajos fílmicos realizados por Marta Rodríguez y Jorge Silva, con películas como Nuestra Voz de Tierra Círculos de la Palabra, Tradición Cultural de los Indígenas, se ha permitido espacios de sabiduría y construcción de ritual y participación ciudadana. Las películas mencionadas en el párrafo anterior destacan por capturar acontecimientos en pro del rescate de la memoria histórica, donde archivos de toda clase de conflicto, de memoria de espacios que desempeñan el mismo rol de las películas, haciendo uso de nuevas dinámicas que permitan la reconstrucción y sanación desde los círculos de la palabra. Después del proceso de paz, en estos encuentros, las personas narran sus vivencias para que las acciones. La reconstrucción de la memoria permite que los hechos se aparecen con los mismos patrones. Sistemas de violencia por parte de los victimarios. La principal intención de los espacios de reconstrucción de memoria exigidos por las víctimas teatro, la literatura, la escritura y los costureros. Dinámicas que facilitan estos procesos. Es un espacio. Hay víctimas del magnicidio de la Unión, pero desde ese trabajo colectivo buscan cubrir otros espacios, utilizar y narrar lo que ellas, sus esposos, amigos e hijos vivieron.
tácticas de defensa lógicos para no generar problemas mucho más graves en la salud mental víctimas con el objetivo de esclarecer los distintos hechos. La manipulación, porque afectan y vulneran los diferentes derechos, espacios, se ha logrado beneficiar a las víctimas para denunciar y pedir justicia, dando la posibilidad de sanar heridas profundas y transmitidas pobres se enfrentan en pos de intereses ajenos en un sistema judicial a los que o la narcoeconomía. Por esto, y porque el principal problema de la guerra es el despojo de tierras, promoviendo el miedo en diferentes comunidades, obligándolas al desplazamiento forzado, es importante la apropiación de estos espacios por parte de las comunidades, sobre todo aquellas que han sido totalmente violentadas y marginadas. Dinámicas sanas en comunidad, demostrando que el camino de la guerra se pone en manifiesto la importancia de multiplicidad de espacios que permitan a los registradores o escritores de la historia ficticia o real, artistas o historiadores, recuperar elementos que suceden exclusivamente en la oralidad o con mecanismos no convencionales, ya sea por otro tipo de expresividades, analfabetismo, discapacidad, etc. Los espacios que propician la reconstrucción histórico más allá de los medios de comunicación. Que no cuentan aquello que retumba en los oídos de un país. El dolor y odio del proletariado en un conflicto armado. Gracias. Muchísimas gracias, María Paula, por tu texto. Realmente es muy significativo y toda la conciencia que pues trabajas desde este ejercicio de la escritura, pero también desde este ejercicio artístico que es la fotografía. Te agradecemos mucho, 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 María Paula, por este excelente trabajo. Entonces vamos ahora con Laura Valentina Buitrago, con su trabajo A veces me siento ridícula y está bien, del programa Arte Danzario. Bienvenida, Laura. Buenas tardes para todos. Hoy les voy a presentar dos de los trabajos que hicimos a lo largo del semestre. Una reseña crítica y una propuesta creativa acerca del libro que leímos, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Antes de eso, quisiera explicarles un poco el proceso que tuvimos para llevar a cabo estos resultados. Para el desarrollo de los trabajos, realizamos diversos talleres de citas textuales, tildes diacríticas, signos de puntuación y acentuación de las palabras, lecturas conjuntas y debates sobre el libro y otros textos o videos que se le podían relacionar, con el fin de compartir todas nuestras ideas y obtener otros puntos de vista. Estuvimos durante todo el proceso acompañados de la mano de la profesora Juliana León y el pasante Daniel Aldana, quienes nos acompañaron durante toda la asignatura. En la construcción de mi propuesta y la reseña, me inspiré no solamente en lo que se expone en el libro, sino también en los contextos cotidianos en los que ahora estamos inmersos gracias a los avances tecnológicos y los retrocesos en la calidad humana que ahora vivimos. Como especifico en mis trabajos, estamos entrando en una era donde se pierde el sentido hacia los demás y uno mismo, donde no hay aprecio por la vida y nos dejamos seducir por las respuestas y las soluciones más rápidas, aunque menos humanas. Por ejemplo, como cuando estamos a una habitación de distancia y preferimos escribirle a la persona o mandarle un mensaje antes que hablar por ella con ella personalmente. Entonces, a continuación mi reseña. A veces me siento ridícula y está bien. Bradbury, 2012, Fahrenheit 451. Edición de bolsillo. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Charles Bukowski.
Fahrenheit 451 es una novela de ciencia ficción del autor estadounidense Ray Bradbury. Nuestra protagonista es Montag, un bombero que, en lugar de apagar incendios, los provoca. La historia gira en torno a él y al recorrido por el que pasa en busca de su propio entendimiento y felicidad, voluntaria e involuntariamente. En esta historia se retrata un futuro lóbrego e ignorante, lleno de conformismo, donde todo y todos son prescindibles, en el que se pierde el sentido de la importancia de la profesión, los otros, las relaciones, la escucha, la palabra y la felicidad. En esta sociedad se evidencia la pérdida de la esencia de lo que nos hace humanos. En un comienzo me encontré de lleno con una población contradictoria y ajena de la verdad, que aborrece las galimatías y sentimientos que les provocan los libros, pero ama las que les cuentan la familia. Un grupo de actores y actrices, sin nada que decir realmente, que aparecen en la tele mural, grandes televisores que reemplazan las paredes de las salas de estar. Dicho lo anterior a manera de contextualización, debo decir que me vi a mí misma muy sorprendida al conocer la razón de este desinterés e inconsciencia colectiva. El público ha dejado de leer por iniciativa propia. Bradbury, 2012, página 101. Las personas no fueron forzadas a dejar de leer o ir a la universidad. Fue una decisión propia en busca del facilismo, de la falsa felicidad, de los datos no combustibles que los hacen sentir sabios, cuando son más incultos que nunca. Todo esto en aras de sentirse mejor consigo mismos y eliminar cualquier sentimiento de inferioridad con el otro. Todo esto puede verse reflejado en la conversación entre Montag y Berry. No nacimos libres e iguales, como afirma la Constitución, sino que nos convertimos en iguales. Todo hombre debe ser la imagen de otro, entonces todos son felices, porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. Bradbury, 2012, página 71. Asimismo aquí, a la gente de color no le gusta el negrito Sambo, quemémoslo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, quemémoslo. ¿Alguien escribió un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón? ¿Los fabricantes de cigarrillo protestan? Quememos el libro. Serenidad, Montag. Paz, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al ensirenador. Bradbury, 2012, página 73. En conclusión, Fahrenheit 451 es casi como una obra profética. Nos presenta muy adelantado a su época la conexión constante a la vida virtual que ahora vivimos, a las inminentes guerras, al quehacer a prisa y de cualquier modo, al desapego humano hacia nuestra vida y la de otros, a la continua manipulación de masas por parte de entidades públicas y privadas, por medio de dispositivos que actualmente ocupamos tanto como el aire. No es una obra fácil de leer. Su contenido es crudo y nos hace cuestionarnos sobre nuestro papel en la sociedad. ¿Nos parecemos más a Montag, Clarice y Faber? ¿O a Betty, la señora Phelps, la señora Bowles y toda la población distópica retratada en el libro? En definitiva, aconsejo leer esta obra literaria a cualquiera que desee, esté preparado o no, a dudar de sí mismo, pensar en el futuro y tomar un merecido trago de realidad que tanta falta nos hace ahora mismo. Como bien aparece en la plática entre Montag y Faber, los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. Son la guardia pretoriana de César, susurrando mientras tiene lugar el estruendoso desfile. Recuerda, César, que eres mortal. Bradbury, 2012, página 100. No nos caería mal sentirnos ridículos de vez en vez y evitar catástrofes gracias a ellos. Ahora, a continuación, me gustaría presentarles mi propuesta creativa.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu excelente trabajo. Felicitaciones. Vamos entonces ahora con Kevin Eduardo Yanquén, con su trabajo titulado Díganme, maestro, las músicas andinas colombianas en la pedagogía. Estudiante de artes musicales. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias. Un momento, voy a sentar. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduardo Yanquén Rodríguez. Soy del Proyecto Curricular de Artes Musicales y estoy con el maestro Francisco Javier Méndez. Hoy les vengo a hablar sobre las músicas andinas colombianas y cómo se desarrolló en la pedagogía. Mi ensayo procura mostrar el valor de las músicas andinas colombianas y hacer notar los retos a los que el ambiente pedagógico se enfrenta, desde un punto de vista laboral y académico, así como su desarrollo en la historia, evidenciando cómo está abordada desde la educación básica, media y superior. También se habla sobre la docencia, la financiación de instituciones superiores y la seguridad económica que debe haber a la hora de ejercer el trabajo como docente. Entendamos como música andina un término que se aplica a la gama muy vasta de géneros musicales originados en los Andes sudamericanos. La música andina colombiana es muy amplia y variada, ya que en cada región le imprime su toque cultural, derivando varios ritmos en los cuales está el bambuco, la guabina, el torbellino, sanjuaneros, carranga, huasca, pasillo, rajaleña y muchos otros. Como colombianos, somos dueños de una identidad heredada, muy rica en belleza e historia, historia que se ve reflejada en lo vasto de los paisajes de nuestro territorio, donde podemos admirar cómo somos parte de un mismo relato, relato que en cantos nos muestra quiénes fuimos y quiénes seremos, relato que es uno de los más grandes tesoros del interior del país, nuestra música andina colombiana. Como centro de mi ensayo, escogí el impacto que han tenido las músicas andinas colombianas en la pedagogía musical. Como primer impacto podemos ver el trabajo que ha surgido a partir de la canalización de estas músicas, que ha resultado beneficioso, pero también resulta un reto en el ámbito laboral y pedagógico. Como por ejemplo el hecho de que en el pasado estas músicas eran aprendidas de manera generacional y ahora esas personas que son conocedoras de estas músicas han podido contemplar un ingreso económico, ya sea de manera formal en instituciones educativas como lo es nuestra universidad, o de una manera informal en clases particulares o en fundaciones, academias, cursos de provincias o pueblos en Colombia. Las músicas andinas a final del siglo XX tendían a ser transmitidas de generación en generación, ya que no eran más bien aceptadas por la academia, que en ese entonces era muy conservadora y seguían un modelo de estudio europeo. De esta manera, la primera generación de maestros, se le podría llamar así, en la academia, que en sus inicios fueron mayormente influenciados por sus entornos familiares y sociales, en donde la música colombiana pues tenía mucha presencia. Entonces, esta primera generación ha sido una influencia para las siguientes generaciones, que en este momento ya son egresados o siguen cursando un programa de musical académico, donde se contempla la enseñanza de estas músicas andinas y que varios de estos estudiantes egresados también hacen ya parte de esta práctica que es la docencia, donde la mayoría de los músicos en algún momento llegamos a ser. La docencia tiende a ser un medio para una seguridad y una estabilidad económica, ya que nuestro territorio tiende a variar en cuanto a la manera de trabajar y el lugar de trabajo, ya que no es lo mismo trabajar en una institución a trabajar de manera particular. En Colombia hay un grave problema en las universidades públicas, donde la mayoría de los maestros que dictan clase solo tienen contratos de 36 semanas por año, y a las semanas restantes debe hallarse un ingreso por el cual se puedan mantener. Esta problemática nos planta en un escenario muy inequitativo, afectando a varios factores del campo de la pedagogía. Y regresando al punto de vista musical, representa una gran polémica en cuestiones como lo son las asignaturas, la cantidad de alumnos y demás factores a considerar en la enseñanza de las distintas ramas de la música. Siento esto un gran problema para el ejercicio de la pedagogía musical, pues pinta un escenario muy complejo para nuestros maestros. Otro impacto que ha tenido las músicas andinas colombianas a la pedagogía musical en la enseñanza de estos instrumentos nacionales de la región, como lo son la bandola andina, el triple, el requinto,
que han sido relativamente introducidos hace muy poco tiempo en una educación superior. En la educación superior, la pedagogía de estas músicas no luce del todo completa, ya que por una parte se ha procurado la creación de programas de academización de estos instrumentos y por otra parte pues su desarrollo en cuanto a lo teórico y a la manera como se pueden utilizar las herramientas del repertorio son muy escasas, ya que en distintos espacios existe una gran dificultad para los artistas a la hora de abordar estas músicas. De la misma manera, existen errores al no relacionar desde el comienzo al músico con el repertorio andino-colombiano y con el ambiente tan rico en el que estas músicas destacan más, en donde resulta contraproducente llevar muy arraigada la música académica basada en métodos, donde pues se logra un espacio en donde no se permite tratar la música andina completamente. A su vez, también existen problemas en cuanto a la organización de los programas de las asignaturas, dado que se exige un programa en concreto para trabajar en un cierto periodo. Pero la problemática tiende a ser muy específica en cada uno de los estudiantes, y al ser tan independientes, se necesita una manera distinta de enseñanza a través de distintos tipos de metodologías, incluyendo también introducir las músicas de la región. A todas esas problemáticas también se les suma la falta de material didáctico, con base en músicas andinas colombianas y en general al poco material existente, debería crearse un mayor y un mejor espacio para poder ser usado y compartido. Otro impacto que ha podido tener las músicas andinas colombianas en la pedagogía son las instituciones que contemplan dentro de sus programas la enseñanza de estas músicas. En Colombia, la pedagogía musical se ha venido fomentando en áreas formales e informales, así como en una educación básica escolar hasta una educación superior. Las músicas que se enseñan tienden a ser de ámbito académico y ha venido en crecimiento la enseñanza de estas músicas. La pedagogía de las músicas andinas colombianas en la educación básica y media, fenómeno pues, que no está muy presente en ciudades grandes, a comparación pues, de zonas rurales, ciudades pequeñas y pueblos, donde desde muy pequeños a los niños se les introduce estas músicas por medio de escuelas, donde aprenden de manera libre a tocar un instrumento y a interpretar géneros típicos de la región andina colombiana. Un muy claro ejemplo aquí en Bogotá es la Academia Luisa Calvo, que también hace parte de nuestra universidad, como curso de extensión, en el cual presentan dos programas, uno para niños y uno para mayores de 16, donde a los niños, como ya les había dicho antes, son introducidos a estas músicas por medio de un instrumento al que ellos quieran aspirar a tocar, donde se enseñan instrumentos tradicionales como lo son la bandola, el tiple, el requinto, pero también se escogen instrumentos que son muy genéricos, digamos como la guitarra o el piano, que también son introducidos y son pueden ser usados a lo que viene siendo la música andina colombiana. Y en su programa para mayores de 16 ya se centra un poco más hacia lo teórico de la música, pero no pierde la enseñanza de las músicas en general en Colombia, ya que en cada semestre que uno cursa se ve una región diferente, como puede ser la andina, los llanos orientales, la región pacífica, la atlántica y la música del Caribe. En conclusión, podemos notar lo que ha sido el panorama de la pedagogía musical en el interior de nuestro país, cómo esta pedagogía es lo que nos ha transmitido diversos géneros que han permanecido por siglos, y al mismo tiempo, donde se han introducido géneros muy tradicionales en cada territorio. En Colombia, las músicas andinas poco a poco se integraron a la pedagogía musical durante el siglo XX. Y hasta hoy, varias instituciones superiores continúan su enseñanza. Su aporte a la educación, aunque no está todavía completa, sigue cambiando y mejorando, buscando encontrar una mejor manera para reivindicar el gran valor de nuestra identidad y cómo ésta se ve reflejada en nuestras músicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por tu trabajo tan importante sobre la música andina y la pedagogía. Te agradecemos mucho. Vamos ahora con Eduardo Felipe Guzmán del programa Artes Plásticas y Visuales con su trabajo Escribir y Leer en la Universidad, un viaje por los sentidos. Bienvenido, Eduardo.
Buenas tardes. Le Kevin, voy a pues, presentar. vas a presentar, listo. Si quieres, Kevin, para que dejes de compartir. Gracias, Kevin. Le recordamos a todos y todas que pueden ir haciendo sus preguntas ahí en YouTube y nosotros al final vamos a responderlas. Sus comentarios son bienvenidos. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Quiero iniciar esta ponencia agradeciendo a todos los presentes por asistir a este en vivo y también al profesor Frida Ayala, que fue el que me ayudó en el proceso de este primer semestre para llegar a estas conclusiones y analizar todas estas cosas. No siendo más, voy a iniciar. En esta ponencia abordaré la evolución de la escritura, pasando de una tecnología social hasta un vehículo de expresión del sujeto. Iniciaremos presentando un corto recorrido sobre la historia y la prehistoria de la escritura. Comenzaremos por hablar de la Edad Antigua, pasando por la Edad Media. Explicaremos varias de las facetas que ha tenido la escritura como herramienta de control del Estado, como herramienta de memoria social y personal, como instrumento teológico y finalmente como medio de expresión de la subjetividad. La humanidad ha pasado por una corta pero intensa evolución, donde el desarrollo comunicacional ha dado como fruto a la escritura. Gran parte de su historia evolutiva puede entenderse a la escritura como una tecnología social, es decir, una tecnología que cumple un propósito dentro de la sociedad, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un medio de expresión de la subjetividad. ¿Qué rol ha tenido esta en la historia? ¿Cómo sigue ejerciendo un papel en nosotros mismos como individuos? Estas preguntas nos llevan a una liminalidad entre los siguientes campos: la historia ya documentada y la que está por surgir, que aborda un espacio que ignoramos, el espacio mágico creado por lectores y escritores. Evolutivamente, el lenguaje, la voz y la oralidad han acompañado a los seres humanos, primero como medios de supervivencia, pero también como medio expresivo, lo que siente y vive a través de sonidos y de la voz, con lo cual ha construido un ejercicio constante de memoria, ya sea a través de la tradición oral o plasmando sus referencias visuales, su entorno y su experiencia. Esta memoria que ha conservado los saberes de la supervivencia primitiva generó la necesidad de manifestarse de maneras más perdurables a través del tiempo. Es así como la humanidad le ha abierto a su memoria, a la evolución de su propio lenguaje y luego a la transformación de su mundo a través de este. La escritura ha sido tan importante para la humanidad que su invención es la que divide la prehistoria de la historia. La que divide la prehistoria de la historia. Empezamos a hablar de la historia del hombre a partir de la invención de esta y los primeros escritos catalogados como estudios históricos son aquellos escritos que salen de una primera forma de escritura pictográfica, jeroglífica y mitológica, como lo son los escritos de Heródoto, del padre de la historia. La escritura es quizás el mayor medio por el cual se conservó la memoria de esos primeros pueblos, que a través de sus textos nos hablan de sus realidades. La incertidumbre de lo que se experimenta los inspira a hablar de dioses, de héroes, de seres fantásticos que nos transportan a otros mundos que para ellos eran vívidos y posibles. Contar y recordar sus cotidianidades son el fundamento. Narraciones donde sus epopeyas, guerras y actos heroicos se reviven una y otra vez para quien los lea. También podemos encontrar la escritura como un medio práctico para esos pueblos. Un ejemplo es que en Mesoamérica podemos ver que los mayas inventaron una forma de escritura que era usada especialmente para llevar un tipo de contabilidad. Entonces ahí vemos que escribir es leer la experiencia de los grupos humanos, pueblos y gentes, porque así lo experimentaron, porque así lo comprendieron y porque el texto crea su propia realidad.
y es esta memoria narrada la que le permite al ser humano conocer su identidad, su origen, su historia, facilitar su vida y a partir de ella vislumbrar su futuro. ¿Qué habría sido de nosotros sin la escritura? Ahora veamos varios hitos clave para la historia de la escritura en la humanidad. La primera forma de escritura de la cual tenemos noticia es la escritura cuneiforme, usada por los sumerios hacia el 3500 a.C. A través de ella conocemos la epopeya de Gilgamesh, la que vemos en pantalla, un héroe escogido por los dioses para que salvara a la humanidad y a las diferentes especies de animales en una barca, cuando los dioses enviaron el diluvio sobre la tierra como castigo por la maldad de los hombres. Es la historia del diluvio, que algunos llaman mito y que hace parte de la memoria histórica de muchos pueblos, unos muy distantes de otros. Antes de esta forma de escritura cuneiforme, los hombres habían usado para dejar su legado los diferentes glifos, petroglifos, en superficies como la piedra, el barro y aún la superficie del suelo. Son evidencia de la necesidad humana de fijar y dar sentido a sus experiencias. A partir de la escritura cuneiforme se desarrollaron otras formas más complejas de escritura como los alfabetos arameo, fenicio, griego y el latín, lo que permitió que al existir menor número de caracteres para expresar una idea se usara cada vez más el texto escrito para consignar leyes, edictos, sentencias, historias, pero también poemas, proverbios y salmos. Ejemplos de estos textos, pues vemos en pantalla el código de Hammurabi, que se considera el primer código civil que existió, ya que es un compendio de leyes y normas de buen comportamiento para el pueblo babilonio. La escritura como herramienta memorística, pero además como herramienta de registro de las cosas más cotidianas, les permite a los pueblos organizarse y crecer. Los gobiernos, las religiones y la administración de los pueblos surgieron gracias a esta conveniencia, hasta llegar a un avance que representó un cambio radical en la organización de los estados. En Grecia se desarrollaba gracias a la escritura, la filosofía, que es el origen de todas las ciencias, en literatura, la dramaturgia, en especial la tragedia de autores como Sófocles y Esquilo, quienes escribieron sus obras para ser representadas, pues la única manera en la que el pueblo analfabeto conociera sus escritos era esta. El medio escrito, con ayuda de la tradición oral, nos da cuenta de la existencia de sus obras. Ya si vemos un poco más en la Edad Media, al extenderse el cristianismo por el Imperio Romano, los escritos del Antiguo Testamento judío y los nuevos textos cristianos del Nuevo Testamento, escritos en griego y en latín, se conocieron en todo Occidente. Se constituyeron la base de la moral y de la ley de los reinos europeos, posteriormente de los americanos y parcialmente la de los africanos y asiáticos. Pero es hasta 1440 cuando un hecho histórico se va a extender y va a poner al alcance de grandes y chicos el poder de la escritura. Y este gran acontecimiento fue la invención de la imprenta, el texto escrito que hasta hace poco era un privilegio para los sectores más distinguidos de la sociedad, como los nobles, el clero y los letrados, ahora estaba al alcance de mucha más gente. Ya después, con el descubrimiento de América, surgió un gran número de historiadores y cronistas que dejaron considerable cantidad de documentos que describen con detalle la geografía de las nuevas tierras, viéndose este beneficiado por la imprenta, que ayudó mucho a la difusión de estos escritos. Más tarde, en el siglo XVIII, los deseos expansionistas de los reyes de estos imperios dieron impulso al enciclopedismo, que pretendía reunir en varios volúmenes todo el conocimiento humano. Esto ayudaría a que se gestara la Revolución Francesa, también beneficiada por la imprenta, la cual daría origen a la Declaración de los Derechos Humanos. Estos, al ser traducidos, impresos y publicados en las colonias, serían un suceso fundamental para las guerras de independencia. Ahora, si bien ha sido primordial para el hombre a través del tiempo en cuestiones de historia, filosofía, técnica y avances científicos, la escritura va mucho más allá. Como los pintores en el arte, los escritores encontraron una manera mágica, una mágica belleza de escribir y desarrollaron la literatura, que es un arte cuyo material son las palabras. El uso de la escritura
ya no se limitaba a plasmar sucesos de la historia, sino a contar los propios pensamientos y sentimientos del autor a través de la poesía y otros géneros literarios. Paralelamente, el desarrollo político, social y científico de la humanidad en el campo de la literatura, la narrativa fue cogiendo fuerza. Del cuento se pasó a la poesía, del cuento, la poesía y la crónica se pasó a la novela, que puede ser la expresión máxima del género narrativo. Entre ellas podemos exaltar El Quijote de la Mancha, que por mucho tiempo ha sido una de las novelas más importantes de habla hispana. Ahora, ya desde el campo de la subjetividad, en mi experiencia, la escritura surge como un medio de escape, o más bien en otros casos como una posición frente a la realidad, al igual que en la fotografía y la pintura. Ella es el medio para guardar una idea, fruto de la imaginación cambiante. Lo increíble de este hecho es que el escrito manifiesta sus pensamientos en escritos que luego van a ser leídos, el escritor manifiesta sus pensamientos en escritos que luego van a ser leídos e interpretados por otras personas, creando nuevos espacios, como la conexión entre lector y novela, poema, artículo y otros géneros. Estos espacios son efímeros y momentáneos, yaces en una magia literaria que cambiará una vez la dejes a causa de tu experiencia. Esto crea un vínculo entre los textos, un vínculo con los textos que con el tiempo probablemente perdurará. Antiguamente, el texto escrito que narra la gesta de un pueblo pertenecía al colectivo, a ese pueblo. Era parte fundamental de su patrimonio histórico y de su identidad cultural. Pero cuando el escritor, en lugar de mirar afuera, se sumerge en su interior e intenta expresar sus sentimientos, surge la poesía y la conciencia de la individualidad, de las diferencias, de la soledad. El autor se adentra en un complejo camino en su interior. La materialización de sus ideas es algo que vale la pena ser mostrado. Si bien muchas veces se escribe más para uno que para los demás, la idea de escribir es que alguien te lea, así como en el teatro, el arte o más actual en el cine, la idea es que vean tus obras. Es una magia que crea mundos, que crea mundos, historias, personas, sentimientos jamás sentidos o que ya no son. Todo un paisaje literario e ideológico en tu cabeza. Pero lo más importante y especial de la escritura es que compartes una magia que cada receptor, que cada lector verá de manera distinta. Y lo mejor, que cada vez que lea la misma obra encontrará un mundo diferente al anterior y será a su manera hermoso. Cuando vemos en la documentación personal, la importancia de la escritura toma un carácter íntimo. Cuando nos tomamos el tiempo, plasmamos en el papel las ideas, sentimientos, recuerdos, todos nuestros, encerrados hasta los límites máximos que son las palabras, en ese proceso, una conexión directa entre el papel y el escritor nace, como lo mencionaba anteriormente, de los lectores, un espacio ajeno a las otras personas. Un momento en el que el texto se encuentra con su matriz, su creador. Este momento es el espacio que posiblemente en la posteridad se recreará, reviviendo esta experiencia transformada, alterada. Sin embargo, es claro que la subjetivación de la escritura no es algo que sucediera espontáneamente. Por el contrario, es producto de las mismas fuerzas de cambio social que produjeron al sujeto y a la idea de subjetividad. La escritura tuvo diferentes momentos en su evolución. Tiene como base la tradición oral y como difusión de pensamientos e ideologías influyó mucho. Escribir tiene una importancia mundial. Encontramos que es un medio importante por el cual podemos hablar de la actualidad, en la actualidad, de temas de tanto tiempo atrás. En este sentido, su importancia como tecnología social permite preservar el conocimiento. Sigue estando vigente. Es posible pensar y dejar abierto a la exploración dos preguntas. Primero, ¿cómo los propios procesos de subjetivación han influido en la reconcepción de tecnologías como la escritura? Es claro que, al menos en Occidente, los procesos de subjetivación son una cuestión más o menos reciente. Incluso cuando la escritura pertenecía al género artístico de digamos, la épica, era parte de un ente colectivo. Solo hasta hace poco las narrativas más íntimas que incluyen la novela revelan ese mismo cambio de foco del colectivo al sujeto.
Otra pregunta importante que podemos dejar planteada es, ¿qué otros caminos han recorrido la escritura en otras partes del mundo y en otras tradiciones? Aquí hemos contado la historia y prehistoria de la escritura como una tradición occidental, apropiándonos incluso de la historia universal como si fuera exclusivamente nuestra. Pero es válido preguntar cuál ha sido el camino de esas otras culturas, de esas otras tradiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Edward, por este gran trabajo. Un recorrido histórico sobre la escritura. Gracias, Edward. Muy buen trabajo. Vamos ahora con Nicole Dayana Tinjacá Montaño, con su ponencia titulada El juego de la dualidad entre la metamorfosis del escenario. Nicole Dayana es de Arte Danzario. Bienvenida, Nicole. Buenas tardes, primero que todo. Bueno, la construcción de este ensayo partió del hecho de la lectura del texto escrito por Byung-Chul Han, un filósofo coreano. Este se titula La expulsión de lo distinto. Por otro lado, me remití a Nietzsche en cuanto al espíritu del camello, el niño y el león. También a Marx para el término de alienación y por otro lado, el cuento de Franz Kafka con la metamorfosis. Esto desde la inquietud de si el hecho de ser bailarina me hace ser artista o no, y cómo me puedo parar desde la visión del espectador y desde bailarina para dar cuenta de esa metamorfosis que sucede en el escenario. Bueno, entonces voy a empezar a leer mi texto. Se llama El juego de la dualidad entre la metamorfosis del escenario. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto, Franz Kafka. Estar en el escenario es un momento de una respiración profunda, mariposas en el estómago y nervios a flor de piel. Te sientes como un bicho raro, polveado de sombras, escarcha y la radiante expresión que oculta la inseguridad o la duda, como gran laguna de lo cotidiano que es temer a equivocarse. Sin embargo, en este lugar, donde pasa un sinnúmero de cosas que captan la atención del espectador, es evidente el juego de esa dualidad que se reta a sí misma entre el otro y el igual, generando así que ese terror a lo igual se desvanezca en la mismicidad de cada quien. Bailarines interactuando dialécticamente, negando la autodestrucción, porque en su aurora está el carácter de la contemplación, el misterio, la seducción, el deseo, lo prohibido, en otras palabras, el otro, aquel del que poco se habla. Una sociedad que carece del sentido artístico, es decir, la contemplación, la sensibilidad y criterio de lo contrario, está condenada, según Han, a iniciar un proceso de autodestrucción, en el intento por negar al otro, que no es más que esa posibilidad para dar una caracterización, forma o definición, es decir, la dualidad que permite definir desde lo contrario o lo diferente. Por ende, en este proceso que no permite alteraciones en el tejido social, hace que se generen comportamientos depresivos, de autopresión, asfixia y autoagresión, que hacen que la gran batalla interna del ser se vea opacada por el miedo a despertar como Gregorio Samsa, siendo un monstruoso insecto que a percepción de lo igual es eso, porque no es considerada el hecho de lo contrario como algo válido, en un contexto donde ese otro da contenido y forma lo propio. Dar contenido es un dilema bastante amplio, porque la definición es necesaria o no existiría, además del hecho desde dónde se define y cómo se da forma. Aunque más allá de eso, se debe observar la particularidad que se debe mantener viva y no optar por apagar el bombillo para caer en la oscuridad. Esa inquietud por analizar y comprender las narrativas, el lenguaje y las metáforas como se nos presenta al mundo. Y a partir de lo mismo, dar cabida para el ámbito de la experiencia. Esa capacidad que permite afectarse, arrastrarse, animarse o múltiples maneras de sentirse, que permiten construir una percepción y una memoria pasada para dar paso a la madurez, no registrada por los años que posee una persona, sino como habla Nietzsche en su proceso de metamorfosis, en la que está el camello decadente, león, espíritu libre y niño, el espíritu del superhombre, donde su vivir es jugar, en otras palabras, posee la capacidad de romper esquemas de lo igual, cada quien jugando a su juego. Otras veces se puede compartir o entrar a jugar con otro, pero no perdiendo la esencia de cada quien o haciendo de lo propio como si fuera lo ajeno, con la intención de caer en lo igual, para no sentirse como un bicho raro. Esa idea
idea de jugar es lo que en analogía de Han no tiene ningún punto de comparación con la pornografía, que le permite remitirse, argumentar, que en la misma los cuerpos son iguales y no hay cabida para una interacción más profunda o con un sentido particular. Esa idea de jugar con la piel desnuda, que solo adquiere un sentido cuando la persona es capaz de contemplar, escucharse a sí misma y llevar el misterio de sí como el del otro, para caer en la seducción que entiende la dualidad y la contraposición como el bailarín y el público, porque el espectador puede ver muy clara la idea de alteridad, donde al parecer todo es igual, todos ejecutando el mismo paso en coordinación y armonía, pero la alteridad empieza cuando se permite la dialéctica entre los bailarines, evidente en la particularidad, la interpretación y la apropiación de cada uno según un concepto común. Por ejemplo, alegría. Cada uno la exterioriza de maneras distintas y en ese jugar, para cada espectador, debe haber un bailarín que le llame más la atención o se robe su mirada porque encuentra un punto común o cierta identificación con lo que está haciendo sentir el bailarín, esos estallidos y fugas de expresiones del alma. Desde la perspectiva del mismo bailarín, se podría hablar de esa metamorfosis que pasa consigo mismo en el escenario, ya que en el salón de ensayo está ejecutando y memorizando lo que debe hacer, y hasta aparece un igual repitiendo y repitiendo, por largas horas, aunque sus pies pidan descanso o su mismo cuerpo. No ve la alteridad, no ve alteridad alguna, porque se concentra en la ejecución y no en las cuestiones de adentro, y lo sensible. Cuando yo apropio lo que debe hacer, empieza ese proceso de metamorfosis, que en su gran esplendor se evidencia en el escenario, porque ya no es algo de solo forma, sino que él le da contenido, desde sí mismo aceptando la alteridad entre lo previo, el ahora y la dialéctica con los otros, y que a su vez pretende lograr con el público. De esa forma se empieza ese juego de manera indirecta o directa, con miradas, sonrisas, coqueteo, un sinfín de expresiones que son aceptadas en el manifiesto de los aplausos. Aplausos que a su vez ocultan el terror a lo igual, desde el yo y cómo me pienso, el consumir lo mismo, pretender ser lo que no somos, y espantarse por esa metamorfosis a pesar de temer a lo igual. De manera paradójica, esto evidencia lo contradictorios que podemos llegar a ser, pero a pesar de ello, todo tiene su punto de partida, en un sentido donde se ha caído en la alienación, entendida en términos de Marx, como la pérdida de algo que es mío y luego pasa a ser ajeno. Pensarlo de ese modo es bastante triste, devastador y supremamente agobiante. Entender en qué momento sacamos esa ficha que nos hacía particulares para volverlo ajeno y permitir su quema sin posibilidad del renacimiento de esa ave fénix que se reconstruye entre las cenizas y el olvido de lo diferente. Diferentes somos o fuimos, pero Han no se equivoca a hablar y afirmar que ese proceso de autodestrucción se inició y ahora en los espejos el reflejo es igual. No hay mismicidad, no hay metamorfosis, no hay relación, dialéctica o misterio. Vemos cómo planicie la gran geografía de una persona. No hay poros, no hay montañas, no existe el correr de ríos por su mente o el diente de león que se esfuma con las torrentes del aire. No hay colores, no hay diferencia entre uno u otro. No se juega, no se contempla y mucho menos se cae en el deseo, a pesar de estar en el terror de lo igual, que se ve como un gran desierto, que no posee ni un oasis como motivo de esperanza entre la intemperie que ha arrebatado la dualidad y el correr de mariposas después de su metamorfosis. El sentido artístico no se debe perder o dejar opacar, como expresión del alma, que no posee límites ni se encasilla en lo igual, por el contrario lo destruye, y si como bicho raro espantoso se ve, no debe tener miedo a lo igual, que a ciencia cierta no posee sentido. Todo maquinal, en círculos, en línea recta, sin cambios. De por sí, el argumento de títeres controlados por unas finas cuerdas y sin posibilidad de hablar, repetir y repetir, como las planas del colegio. Valiente o no, aquel que es capaz de negarse a sí mismo, pero no más valioso que quien se pone a la alteridad del tejido de lo igual, en el gran telar de hilos negros que ahora se entrecruzan con otros colores para dar cuenta de la alienación en la que ha caído. Bailarín y artista por separado son distintos, porque por un lado uno ha logrado la metamorfosis, siguen lo igual, mientras el otro se deslumbra y como bicho raro es contemplado en el gran sueño de pisar el escenario, preparado para ser reflejo de una alteridad innegable o capaz de afirmar con seguridad lo contrario. Armado desde el movimiento como pincel que dibuja en el espacio y salpica cosas del alma,
que ponen a flor de piel quién es y su mismicidad, alterando de este modo el ciclo que va por otras vertientes, otros caminos, con nuevos rumbos que evocan o desvanecen lo igual, que se camufla en la manipulación de intentar negar al otro, que como escudo sostiene una necesidad del ser, y el misterio que se le ha otorgado entre paso y paso. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole, por tu trabajo. Es excelente mirar esa posición artística desde lo literario, pero también desde lo filosófico. Te agradezco mucho este trabajo. Vamos ahora con Jefferson Orlando Pinilla, de Artes Musicales. Nos presenta la ponencia titulada La industria musical en Colombia, sin payola. Entonces, bienvenido, Jefferson. Buenas tardes a todos. Ya les voy a presentar pantalla. Listo. Pues el día de hoy quería poner sobre la mesa la payola, la industria musical en Colombia sin payola. En la industria musical colombiana podemos encontrar varios problemas que impiden el desarrollo de esta, los cuales nos han sido tratados con rigurosidad porque no hay un organismo del Estado que se encargue de poner lupa a estas problemáticas. Una de ellas es la payola, un término que viene del inglés pay of law, pago fuera de ley. Esta práctica nació en los Estados Unidos en la década de los años 50 y consiste en dar una remuneración a las cadenas radiales para reproducir la música de un artista. Al ser esta una práctica que no está regulada por el Estado, se generan abusos de diferentes agentes del ámbito radial y se transgreden los derechos de los artistas. Otro punto en contra que genera la payola es la desigualdad entre artistas, colocando de por medio la calidad del producto, también haciendo que se discrimine al artista que no tiene los recursos para pagar payola y llevándolos a una competencia desleal que le hace daño a la industria y que deja a la deriva a los artistas emergentes, los cuales en muchos casos no tienen ningún conocimiento de estas prácticas, volviéndose blancos perfectos de cobros inapropiados y abusivos de los agentes radiales. En la actualidad sigue siendo una práctica que está muy presente y que hasta el momento no se han tomado suficientes medidas para acabar con la informalidad a la cual acuden los artistas cuando pagan payola. La payola nació en los Estados Unidos en la década de los años 50 a raíz de la llegada de los discos de vinilo, lo cual desencadenó una gran difusión de nueva música y ayudó a que se redujera la segregación de la población afrodescendiente, ya que en esta época solo se ponía en la radio música que fuera hecha por blancos. Alan Freed, un pinchadiscos de la época, es el personaje al cual se le atribuye el comienzo de esta práctica, permitiendo así la entrada de música hecha por negros a la radio. Irónicamente, Alan Freed comenzó la payola para combatir la segregación racial, lo cual ayudó a derribar estas barreras, pero este personaje nunca llegó a dimensionar los problemas que a futuro se generarían en la industria musical. En Colombia, la payola llegó en la década de los años 70. Esta práctica en ese entonces solo se veía en una cadena radial. Luego, en las siguientes dos décadas, se extendió por todo el país y la que primero afectó fue la música tropical, pues era el género más escuchado en el país. Después se comenzaría a conocer este tipo de prácticas gracias a las denuncias hechas por el Sindicato de Músicos del Atlántico junto al cantante Checo Acosta, actuando como portavoz, dando a conocer los cobros que se hacían a los artistas en algunas emisoras de la ciudad de Barranquilla. Las radios FM se vinieron de lanza en ristre contra nosotros, decían que estábamos equivocados, por eso decidí callarme la boca, comentó el artista al periódico El Tiempo. Después, muchos otros artistas comenzaron a denunciar estos cobros abusivos por parte de las cadenas radiales, pero al tener la radio tanto poder, se silenciaron estas voces y se quedó en la impunidad esta práctica, comenzándose a ver este fenómeno como una normalidad dentro de la industria musical en el país. Los problemas a resaltar que trae consigo la payola son el desequilibrio desproporcionado entre el artista y las cadenas radiales, afectación a la calidad del producto, abuso de poder,
competencia desleal entre artistas, afectación monetaria e informalidad. Al ser las cadenas radiales las que tienen un gran alcance de difusión, los artistas comienzan a buscar formas de hacer contacto con estas, para intentar llegar a un acuerdo y encontrar una manera de hacer sonar su música, llegando en varias ocasiones a pagar cantidades de dinero desproporcionadas y entre las dos partes afectando siempre al artista, ya que no se generan garantías de que su música suene la cantidad de veces acordada con el locutor, mientras que la emisora sí obtiene los ingresos monetarios acordados teniendo a la disposición el trabajo del artista y haciendo lo que le plazca con el producto. Actualmente, para que una canción entre a la programación de una emisora se puede llegar a cobrar hasta 15 millones de pesos por 3 meses, según cuenta Mario, que es un manager de artistas del género de música urbana. Por otra parte, afecta directamente el trabajo artístico del músico, interponiéndose el dinero en el arte, ya que el músico comienza a invertir menos tiempo en sus producciones, puesto que si tiene un gran respaldo monetario, lo único que necesita es tener más cantidad de música para ponerla a sonar en la radio, volviéndola desechable, pues no suena por su calidad, sino por la remuneración que paga el artista a la radio, quedando en el olvido composiciones que tal vez poseían contenido de mejor calidad. Como en Colombia no hay organizaciones ni entes del gobierno que regulen la payola, se dan las condiciones para que los agentes radiales abusen del músico, solicitando al artista en varios casos no solo dinero en efectivo, sino también cosas materiales como electrodomésticos, dispositivos móviles, tiquetes para viajes, entre otros. Mario, que es manager y productor de música urbana, considera difícil tener una carrera musical en Colombia sin pagar payola. Dice que muy pocos funcionan sin esta transacción, porque los medios tradicionales son los que impulsan a los artistas. En el reggaetón se ve muchísimo por la clase de emisoras con las que toca tratar, dice Mario. Cuenta que además de dinero en efectivo le han pedido celulares, televisores, viajes y consolas de videojuegos. Una vez nos pidieron un iPhone X. Cuando lo entregamos nos dijeron que era de 128 gigas, no de 64, y lo devolvieron. A veces son muy descarados. Seguramente si nos ponemos a observar más testimonios podríamos dejar de creer en una industria que para muchos músicos es una rosca o una farsa, pues solo se trata de la payola, que consiste en pagar para que otro artista no suene y a la cual se le da el nombre de contrapayola, volviéndose así una mafia que le hace daño a la industria, en la cual la radio es una parte importante para los ingresos que mueve la industria musical. Es inaudito que desde que la payola esté presente en la industria musical en Colombia no se haya hecho ningún cambio que tenga como objetivo terminar con estos abusos, lo cual no significa que no haya soluciones que potencialicen la industria y optimicen la distribución de esta. Para poder comenzar a generar soluciones que acaben con la payola, hay que observar cómo otros países... Hay que observar cómo otros países han logrado controlar de una manera contundente este fenómeno. En este caso, se toma como ejemplo Estados Unidos, pues se muestran reglas contundentes por medio de la Comisión Federal de Comunicaciones, un organismo que se dedica a regular la parte de comunicación y difusión en el país y en el cual tiene reglas específicas que se deben cumplir a cabalidad, ya que esta práctica se puede pagar en muchos casos con cárcel. Lo que la Comisión Federal de Comunicaciones indica son los siguientes puntos. Punto 1. La emisora de radiodifusión al momento de reproducir la música debe anunciar si se está pagando por la transmisión del contenido. Cuando un artista promete pagar dinero o dar un incentivo para sonar, se debe hacer saber en la emisora al momento de reproducir el contenido. Puntos que son pertinentes, ya que generan transparencia en cuanto a los contenidos que se difunden en las emisoras. Aunque aparentemente no trata de fondo el problema, sí existe este organismo que trabaja en pro de la industria musical y del artista. Por otro lado, en México se hicieron las tarifas públicas y equilibradas para el artista. En Venezuela existe una ley que indica que por lo menos el 50% de la música fuese nacional y en Francia se controla el número de veces que suenan los contenidos. Si luego se exceden estos casos, las tarifas pueden cambiar.
Como podemos evidenciar, varios países están tomando medidas y están desarrollando ideas de cómo mejorar la payola, lo cual hace que cada vez haya más equilibrio entre el músico y la radio. Este sería un buen comienzo en un país donde nunca se ha hecho mayor esfuerzo por tratar estos problemas. Dejando de lado esta posible solución, no podemos olvidarnos de la difusión por medio de las plataformas digitales, el cual es un mundo totalmente diferente y que a medida que pasa el tiempo se van posicionando como nuevos métodos de difusión importantes para un artista y que comienza a generar ingresos reales y por medio de las redes sociales se puede promocionar y dar a conocer. La otra cara de la moneda es que no se generan ingresos por medio de estas, pero se pueden tomar un punto de partida para comenzar a generar ingresos por medio de leyes que remuneren contenidos musicales. Como reflexión, nos queda la importancia de poner una lupa a la payola y el que el artista entienda por qué esta práctica destruye, tenga una postura clara frente a este tema para que tenga una facultad de poder reaccionar frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar y denunciar este tipo de abusos, ya que el silencio hace que se normalicen estas prácticas, aunque no estén expuestas en la ley 256 de 1996, la cual se refiere a la competencia desleal en nuestro país, y aunque no contempla la payola como tal, claramente es un caso de corrupción. Luego, para que el artista, a partir de este conocimiento, genere propuestas que puedan mejorar la industria musical en Colombia. Listo. Luego acá les quería mostrar cómo un artista emergente justifica la payola. Le hacen una entrevista, entonces quería mostrarles cómo él reacciona frente a este caso, a estos casos. Creo que el problema es más de nosotros. El director de radio sabe que ese artista que él va a pegar en la radio se va a levantar 100 millones de pesos en 4 o 5 meses. Entonces el artista se vuelve rico y el director ahí, con esos sueldos bien tristes que hay en la radio de Colombia. Unos pelados conectados con toda la farándula nacional y ganándose en un mínimo. Dígame, ¿qué persona no se va a corromper? Entonces muchas veces... Bueno, pues como podemos ver, pues en este caso él justifica la payola por los sueldos de los locutores. Dice que los sueldos de los locutores son bastante bajos. Entonces, lo cual hace que muchas personas pues piensan de este modo, lo cual hace que afecte directamente y sea un desequilibrio en la industria musical. Gracias. Muchas gracias, Jefferson, por tu trabajo y por darnos a conocer esto que de pronto es muy desconocido dentro de todos estos sistemas de poder y de prácticas de dominio. Muchísimas gracias, Jefferson, por tu trabajo. Vamos entonces ahora con Angie Caterine Lagos Velasco, de Artes Escénicas, quien nos va a presentar su ponencia titulada Pandemia Rítmica. Bienvenida, Angie. Muchísimas gracias. Bueno, dentro de este ejercicio que a continuación les voy a compartir, es el resultado, pues, de una reflexión sobre el confinamiento en las primeras 7 semanas de nuestro semestre académico, ¿no? La situación planteada era el manejo de la narración en el transcurso de un tiempo limitado. En este caso, nuestra experiencia personal de la pandemia. Pandemia rítmica. Todo comenzó el 18 de marzo del 2020 a las 4:30 p.m., cuando Jacqueline, directora de la institución donde trabajo, dijo: "Bueno, mis profes, al parecer esto se alargó". Luego de esto, salí con el ánimo de poder descansar e ir a abrazar a mi madre y compartir el fin de semana. Pero en el noticiero, las cifras aumentaban. 47 contagiados por una joven de 19 años identificada como primera víctima del COVID-19 en Colombia. Luego de esto, tuve 3 semanas de vacaciones por parte del jardín donde trabajo. Las disfruté al máximo. Pasadas las 3 semanas, retomé el trabajo y comencé a estudiar. Con el jardín, horarios casi de todo el día, y en la universidad, la misma historia.
He tenido que conectarme y escuchar una clase por un oído, mientras, por el otro, dirijo mi clase con mis pollos, como cariñosamente llamo a los niños que atiendo. El 20 de abril fue el primer día que salí y lo hice con una enorme alegría. Tenía que pagar el recibo de la universidad, 232 mil pesos para ser exactos. Llevaba una sonrisa maravillosa y el corazón contento, pero en la calle solo andaba el silencio. Pocos carros, pocas sonrisas, una fila enorme para cualquier compra, pero sobre todo la gente paranoica de andar por los andenes solos. Llegué a mi casa, abracé a mi madre y le comenté lo contenta que estaba. A los 7 días empecé mis procesos académicos en la SAP y en ese momento empezó la pandemia rítmica. Wi-Fi, cables, sillas, mesas, voces, la olla a presión, mi mamá, el timbre. ¿Cuándo terminará? Una pregunta muy a las 5:30 de la mañana cuando debo despertar. El silencio de la noche con una gran e inquietante pregunta. ¿Cuándo terminará? Es un ritmo pandémico palpitante. Un espacio que creía vacío está lleno de posibilidades y estrategias creativas. En el cuarto de atrás, como lo llaman en mi casa, con medidas de 2 por 3 metros, ha tenido que adaptarse a cambios, mover la silla, correr el estante, mandar a hacer un escritorio para mayor comodidad, colocar una cortina blanca en la ventana, correr la arenera de la gata y cambiar de posición los recipientes de su comida. Camino las 15 baldosas existentes entre la habitación y el cuarto de atrás, preguntándome. ¿Siempre se dan los mismos pasos aunque se transite el mismo camino? ¿Podemos andar el mismo camino en sentido contrario? Doña Pandemia, quien ahora es la confidente y reina de la pasarela entre el pasillo de la casa y mi cabeza, me ha puesto a buscar respuestas, pero no colabora con ninguna. Solo preguntas y preguntas. Pero si me pregunta su merced cómo me siento en este momento, pues un poco tibia en la nuca y muy fría en la punta de los dedos de los pies. Debe ser porque al estar sentada la mayor parte del tiempo, mi cuerpo no alcanza una buena temperatura. Los estados de ánimo son variables. Sonrío, como, juego. Al rato estoy achicopalada por recibir mis clases de forma virtual. Pero ojo, no he llegado a sentirme triste. Después de esto me digo, ¡ey! No está tan mal. Mañana será un nuevo día y tendrás una oportunidad. Sí. Otra oportunidad para levantarte y a la pantalla volver a mirar. Desayuno, me cato, clases de la U, clases del jardín, almuerzo, clases de la U, lavar la cara con agua y jabón, caminar a la habitación, cobijas hasta la cabeza y a dormir. Pero mañana, nuevamente, wifi, cable, silla, mesas, voces, la olla a presión, mi mamá, el timbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos enormemente tu trabajo poético, verdaderamente poético. Gracias, Angie, por este ritmo y esta ahí, pandemia rítmica. Vamos entonces a finalizar nuevamente con el trabajo de María Paula, quien tuvo algunos problemas de conexión. Entonces ella otra vez nos va a compartir su trabajo que se titula El rescate de la memoria nacional a través de los diferentes mecanismos escriturales. María Paula hace parte del proyecto de artes plásticas y visuales. Bienvenida nuevamente, María Paula. ¿Te escucho? Te escuchamos. Bueno, para volver a empezar esto, voy a hacerlo en memoria de los líderes sociales asesinados y de las personas que han muerto en las últimas masacres en el país. Mi ponencia se titula La memoria... Perdón. El rescate de la memoria nacional a través de los diferentes mecanismos escriturales. El arte
Es la única venganza sublime, devora Arango. A partir de la experiencia personal, busco reflexionar sobre la influencia de la violencia en la identidad cultural y lingüística que se puede preservar a través de los distintos medios que da el arte. Para explicar la importancia de la memoria, bastaría hacerlo desde el cliché televisivo: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, la profundidad de los refranes populares se ha venido desvaneciendo con el paso del tiempo. Esto sucede ya que en la contemporaneidad se le resta poder a la palabra hablada, destacando la escrita, pero no nos acercamos tampoco a la escrita para poder construir la historia. Somos un país educado sin proximidad real con los libros. Por ello, me veo en la necesidad de sustentar cómo debería existir un punto intermedio entre el registro escrito y las posibilidades orales que se acontecen por sí mismas. También cabe aclarar que hoy en día existen diferentes formas de escritura, como lo son el cine, la fotografía, el teatro, la danza, los círculos de la palabra, el lienzo. Son formas de escritura, pero ya andaré en eso más adelante. En esta ponencia, explayaré por medio del uso de los círculos de la palabra en el Centro de Memoria Histórico la noción de rescate de la memoria, en un país donde el conflicto armado no es objetivamente contado por los medios de comunicación, los cuales se enfocan en mostrar la realidad de un solo bando que participó de este conflicto, acallando a las víctimas, mostrando la realidad de este bando. Los espacios como este permiten a las personas hacer su propia reconstrucción de los hechos y desde allí poner su visión de la historia no contada por los vencedores, acudiendo a otro cliché muy televisivo, muy napoleónico. Por lo demás, pasemos pues al desarrollo. En un país como Colombia, país diverso, pluriétnico y multicultural, existen 68 lenguas nativas reconocidas, sin contar que muchas otras se han perdido. Es notable la violencia contra la expresión no académica. El hecho de que mueran lenguas demuestra cómo se reprime, minimiza y reduce la diversidad cultural y expresiva de los diferentes pueblos que habitan la nación. Desde la educación se ha venido gestando un deterioro en la calidad de vida y sentido de la dignidad de las comunidades, que fruto de la guerra se han adaptado a condiciones inadecuadas para el desarrollo de la vida en óptimas condiciones. El abandono de la tradición y con ello de la identidad y costumbres en pro de sobrevivir al conflicto determinó la pérdida de la memoria de los pueblos. Sin embargo, hay algo que aún queda en medio de esa guerra que solo beneficia a quienes reciben frutos de ella, con el narcotráfico, la venta de armas, el secuestro y la corrupción. Lo que queda es la memoria y la expresión personal. Ya no subes la montaña donde rezabas, pero tienes el cuento de cuando subías. Nos queda la experiencia vital. Diferentes actividades de resistencia en las múltiples disciplinas artísticas buscan propiciar espacios en los que las personas se manifiesten y narren su historia para registrar el presente a través de video, fotografía, grabación sonora. Un claro ejemplo que vale la pena visibilizar por su buen resultado registrando y escribiendo los elementos propios de la oralidad son los trabajos fílmicos realizados por Marta Rodríguez y Jorge Silva con películas como Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro o Etnocidio. En dichas se nos da cuenta de la importancia de preservar los acontecimientos de distintas comunidades para su reconocimiento en la sociedad, para que estos no queden en el olvido o abandono. En los círculos de la palabra, tradición cultural heredada por los indígenas, se ha permitido espacios de sabiduría y construcción de rituales que desencadenan la resolución de conflictos, incentivando así la participación ciudadana. Las películas mencionadas en el párrafo anterior destacan por capturar acontecimientos en pro del rescate de la memoria. En el siglo XX, esta influencia generó espacios como el Centro de Memoria Histórico, donde archivos de toda clase preservan y reconstruyen la historia de los acontecimientos violentos que han marcado décadas de conflicto. De cara a la tradición de los círculos de la palabra y a la forma de registro en el Centro de Memoria, hay espacios que desempeñan el mismo rol de las películas, haciendo uso de nuevas dinámicas que permitan la reconstrucción y sanación desde los círculos de la palabra. Después del proceso de paz, en estos encuentros, las personas narran sus vivencias para que las otras puedan reconocer su historia y así también saber que no eran las únicas con las mismas situaciones. La reconstrucción de la memoria permite entender que los hechos se aparecían con los mismos patrones. Sistema de violencia por parte de los victimarios. La principal intención de los espacios de reconstrucción de memoria exigidos por las víctimas buscaban la reparación, pero también la creación de redes o lazos entre los afectados, que desde la sororidad o empatía pudieran generar unas dinámicas de sanación y resignificación de la violencia para la no repetición. Se han desarrollado actividades artísticas como el teatro, la escritura, la literatura, los costureros, dinámicas que facilitan estos procesos que surgen de los ya mencionados círculos de la palabra. El costurero Kilómetros de Vida y Memoria
es un espacio conformado principalmente por mujeres, dado que las principales afectadas han sido las mujeres dentro del conflicto armado. Por esto, madres de Soacha, víctimas del magnicidio de la Unión Patriótica, entre otras, logran desde la costura, el tejido y el bordado resistir. Pero desde el trabajo colectivo buscan cubrir otros espacios, visibilizar y narrar lo que ellas, sus esposos, amigos e hijos vivieron, llevando estas telas a otros países para que se reconozca la violencia ejercida en Colombia y encontrar medios de defensa de los derechos humanos. Otro medio ha sido el teatro, que logró juntar los diferentes actores del conflicto armado en Colombia, visibilizando que desde las prácticas artísticas se pueda llegar a convivir entre enemigos y dando lecciones colectivas de perdón, donde se pueda llegar a trabajar las vivencias traumáticas de las personas que se vieron afectadas, pero teniendo claro la importancia de los procesos psicológicos para no generar problemas mucho más graves en la salud mental de quienes se hacen partícipes de este espacio. Junto a los espacios artísticos se crea la Comisión de la Verdad, que busca descubrir las historias reales de la violencia en el país y se junta con el Centro de Memoria para hacer una construcción y reparación para las víctimas, con el objetivo de esclarecer los distintos hechos, ya que las mentiras también son una forma de violencia, como la desinformación de los medios, el engaño y la manipulación, porque afectan y vulneran los diferentes derechos. Por esto era necesario crear otro espacio que velara por la verdad para las víctimas. Desde estos espacios se ha logrado beneficiar a las víctimas para denunciar y pedir justicia, dando la posibilidad de sanar heridas profundas y transformar las posiciones que se imponen en una sociedad, donde los más pobres se enfrentan en pos de intereses ajenos, en un sistema judicial que muchas veces es ciego, desconociendo la verdad, las pruebas, beneficiando a los que promueven el conflicto, la guerra y la violencia para seguir el lucro económico o la narcoeconomía. Por esto, y porque el principal problema de la guerra es el despojo de tierras, promoviendo el miedo en diferentes comunidades y obligándolas al desplazamiento forzado, es importante la apropiación de los espacios por parte de las comunidades, sobre todo de aquellas que han sido totalmente violentadas y marginadas. Es necesario poseer herramientas culturales y artísticas que nos permitan tener otras opciones de vida, buscando dinámicas sanas en comunidad, dando más posibilidades de elección para las generaciones que vienen y mostrando que el camino de la guerra no es el único para quienes han vivido en las trincheras. En esta ponencia se pone de manifiesto la importancia de multiplicidad de espacios que permitan a los registradores, escritores de la historia, ficticia o real, artistas o historiadores, recuperar elementos que sucedan exclusivamente en la oralidad o con mecanismos no convencionales, ya sea por otro tipo de expresividades, analfabetismo, discapacidad. Los espacios que se propician la construcción, la reconstrucción oral o expresiva de la memoria deben ser promovidos en pro del buen desarrollo histórico, más allá de los medios masivos de comunicación, que no cuentan aquello que retumban los oídos de un país, el dolor y odio en el proletariado en un conflicto armado. Gracias. Muchísimas gracias, María Paula, por este trabajo tan importante, tan impactante y tan necesario en estos tiempos sangrientos. Pero por fortuna, pues tenemos el arte, tenemos la danza, tenemos el teatro, tenemos las artes plásticas y tenemos la música y también, pues, sin lugar a duda, la escritura y la lectura que nos permite y nos ha permitido hoy hacer este acto de amor, de resistencia y también un acto de encuentro. Entonces, pues ya con esto llegamos al final de las ponencias. Nos gustaría, pues entonces, conocer sus preguntas para que los expositores, pues, den también su percepción y una posible respuesta. Entonces, Juliana, no sé si quieres. Sí, gracias, maestro Freddy. Quiero agradecerles igualmente a los ponentes por este momento tan importante en la facultad, nuestro primer encuentro de comprensión y producción de textos, porque es la diversidad con que han abordado los textos de diferentes maneras, pues nos ha hecho reflexionar, pensar sobre las artes, como decía Freddy hace un momento. En este sentido, pues ha provocado ustedes una serie de preguntas en sus compañeros que me voy a permitir transmitir para que ustedes puedan tener unos minutos para contestarlas. Quisiera antes que por favor todos nuestros ponentes abrieran sus cámaras para conocerlos de nuevo, para recordarlos de nuevo y para dirigirnos a ustedes para las preguntas. Entonces, primero, volvería
a las preguntas que suscitaron los textos de, bueno, de Laura Valentina Buitrago, de María Paula Gablos, que acabo de leer, de exponer, de Kevin, Edward, Nicole y Jefferson, y la compañera de la pandemia rítmica. Bien, entonces, bueno, una primera pregunta que aparece aquí, por ejemplo, para... Para Kevin Eduardo Janken Rodríguez, con su ponencia Dígame Maestro de las Músicas Andinas Colombianas en la Pedagogía, es esta. Nicolás Jaramillo pregunta, ¿por qué creen que las zonas rurales son más fáciles a la incorporación de la música como herramienta pedagógica que las ciudades? ¿Creen que cada zona le aporta juicios de valor diferentes? ¿De qué modo? Gracias. Yo creería que las zonas rurales pues tienen una mayor apropiación cultural sobre estas músicas y pues se identifican mucho más que zonas urbanas. Y pues esto lo que lleva es sentir como un orgullo al representar pues estas músicas, ¿no? Los prejuicios, pues no, la verdad no sé. Yo creo que en las ciudades grandes hay como una resistencia a no dejar que los niños, o sea, los pequeños, pues estudien artes, ¿no? Entonces, yo creo que no, en ciudades grandes, pues no hay como una falta, hace una falta, hay una falta de identidad cultural. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos, pues, en otro sentido diferente, con respecto a otra ponencia, por ejemplo, una pregunta para Nicole Dayana Pinjacá, que dice, hay dos preguntas. La primera es, ¿la falta de interés, información, de razonamiento, de unicidad es causa de la modernidad o siempre ha estado igual de presente? Esa pregunta la hace Zaira Camila Noriega. Y Tatán Luna pregunta, si el porno es igual y carece de expresión lingüística, la puesta en escena donde solo prima el hecho de ver la técnica y carece de sentido, ¿sería la pornografía en el arte solo por ganar dinero? Esas son las dos preguntas que te hago. Bueno, hablando de la primera, siento que el término de mismidad, tal vez la persona que hizo la pregunta en términos de Han, porque pues acá me tengo que remitir a lo que yo leí y lo que interpreté pues del autor. Para la mismicidad es la particularidad de cada quien, es donde se permite el cambio. Y en cuanto a la compañera que dice que, digamos, la modernidad, yo siempre siento que siempre ha estado. Sin embargo, cuando yo me remitía al carácter sensible, es por lo mismo, porque las artes se consideran como solo expresiones de la alma y lo sensible. Pero las artes también tienen razón y tienen razón de ser. Y el problema es que a veces no se comprende cómo la filosofía que los mantiene o las narrativas, ese tipo de lenguajes. Entonces, digamos que eso es algo muy subjetivo. Cada persona decide si es capaz de, bueno, voy a indagar, voy a entender estas metáforas, voy a mirar esto, o simplemente digo, bueno, me conformo con lo que veo y la percepción de la generalidad. Entonces, siento que no es netamente propio de la modernidad. Sin embargo, obviamente por la hiperconexión, todo el tema de la información que está en internet y lo fácil, pero no netamente es problema de la modernidad, a mi percepción. ¿Me podrías decir la segunda pregunta, por favor, de nuevo? Sí. La segunda pregunta dice, si el porno es igual y carece de expresión lingüística, la puesta en escena donde solo prima el hecho de ver la técnica y carece de sentido, ¿sería la pornografía en el arte solo por ganar dinero? Bueno, la pornografía o como lo dice porno, bueno, el problema de la cuestión ahí es que intenta vender o idear los cuerpos, de que todo se debería dar así y se debería prestar así, digamos, en este caso de manera literal, las relaciones sexuales. Que entonces, porque así lo vemos, así debe ser.
Entonces, cuando Hans se remite a esto, es decir, no hay una narrativa más profunda o no hay una cabida a la dialéctica, no se tiene esa idea de contemplación para ir a algo más, simplemente es como el hecho de hacerlo y ya, para la puesta en escena. Sin embargo, no lo considero, o sea, la pregunta cuando se refiere como a algo artístico, en los términos como lo coloqué pues en mi ensayo, era para hacer una alusión a la analogía, más no que yo dijera como que el porno o no es arte o no, eso siento que es una cuestión bastante compleja, en el sentido de que pues, no sé, no tengo como ahorita el criterio para decir si esto es arte o no. Entonces, pues ahí la dejaría abierta. Vale, muchísimas gracias por responder a las dos preguntas. En ese sentido, seguimos entonces preguntándole a los demás ponentes. Hay algo que suscita la ponencia de Jefferson Orlando Pinilla, sobre la industria musical en Colombia sin payola, un término que muchos de nosotros, una práctica que muchos de nosotros no conocíamos. Jesús Santiago Murillo Suárez pregunta, ¿por qué sigue vigente la payola si muchos artistas la apuestan por aparecer en playlist, por ejemplo? Pues la payola sigue vigente pues porque la radio todavía tiene un alcance, un gran alcance, que todavía no tienen las plataformas virtuales. Entonces, pues es un problema que nunca se ha tratado, ya que es como la ley del silencio. Siempre ha habido, en la historia de la industria musical, siempre ha estado la ley del silencio. Entonces es algo que la mayoría de músicos pasan por alto. De hecho, pues conversando con un colega, compañero, pues él estaba comentándome eso sobre la payola. Él no está de acuerdo, pero lo hace. Entonces es como que hay que generar una reflexión, o sea, sentarse a pensar, poner una lupa sobre esto para comenzar a generar soluciones, ya que, digamos, las plataformas virtuales no generan tanta difusión como lo sería la radio. Entonces es el motivo por el cual las plataformas virtuales todavía no están en auge, o sea, todavía no hay tanta difusión como en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esa sería una buena alternativa para acabar con esa práctica, ¿no? Y ponerlas un poco más. Muchas gracias, Jefferson. Una pregunta que va dirigida a Angie Caterina a propósito de la pandemia rítmica. Aquí pues surgen varios comentarios acerca de la narración, pues hemos disfrutado por todos nosotros. Y una de las preguntas es, también la hace Tocan Luna, dice, nuestro lugar de residencia se convirtió en escenario, mundo, compañero de momentos, movimiento y creación. ¿Cómo nos sentiremos cuando agreguemos otro cuerpo fuera de tu familia a ese movimiento? Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que en estos momentos justamente la creación se está dando como de manera individual, personalmente pues en el escrito planteado, pero ¿cómo sería cuando tengamos el contacto pues con otro cuerpo? Yo creo que de alguna u otra forma el texto, la pandemia rítmica, pues ya tendría como otros ritmos, otras tonalidades, ¿no? También emergerían los sentimientos en relación a un antes, un durante y un después, de cómo ese cuerpo que se vagaba dentro de unas posibilidades creativas de un espacio vacío, cómo entra en relación ahora con un mundo exterior, con un estímulo de afuera. Entonces, no sé si respondí. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti por responder. Vamos a escuchar otras preguntas que han suscitado los demás ponencias. En este caso, queremos hacer una pregunta dirigida a María Paula, de la compañera de Danzario, Andrea Carolina Castro Osorio. La pregunta dice, quisiera saber, María Paula, ¿qué fue lo que incentivó esta creación tan impactante y buena, ya sea una lectura, un medio audiovisual o una experiencia personal? Y en ese mismo sentido, Andrés Mauricio Gaona dice, quisiera preguntarle a María Paula,
acerca de cómo se puede pensar un diseño participativo en el teatro, entendiendo por ello la relacionalidad entre la sociedad y otros espacios comunales de resistencia. Hola, bueno, la primera pregunta pues es basada en mi experiencia personal, porque yo hago fotografía de calle, hago reportería gráfica y hago documental. Entonces, pues a partir de todo lo que ha surgido en estos últimos años, desde hace 2 años, que la violencia volvió con mucha más fuerza, aunque pues, bueno, realmente nunca se fue, pero pues en este momento está como en todo su auge, y pues a partir de las masacres que han surgido en estas semanas, pues creo que era muy importante hablar sobre esto. Y a la segunda pregunta, pues en el Centro de Memoria Histórico surgen varias metodologías de teatro, pero hay dos muy importantes, que son una ya muy conocida por el Teatro La Candelaria, que es la creación colectiva, que es como a partir de la metodología de Santiago García, de Fertil Fresh, y pues que se está trabajando en este momento en la Escuela de Mujeres en Escena por la Paz, que son como acciones que se crean entre todos y todas. Y por otro lado está la creación que está haciendo Alejandra Borrero con la obra Victus, que es una obra que recopila todas las historias de violencia donde están diferentes actores del conflicto armado, y lo hace con una metodología estadounidense de, a partir de historias reales, crear creaciones. Entonces hace obras a partir de vivencias y experiencias, buscando que las personas logren como sanar. Entonces esa es la idea, como de que el teatro pueda ser más participativo, y nace así también otras iniciativas en diferentes regiones para que el teatro sea pues muy vivido y que las personas también puedan sacar cosas de ahí. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, creo que nos da luces a todos en ese sentido. Y por último vamos a cerrar con una pregunta para Eduardo Felipe Guzmán Zanabria. Con su ponencia Escribir y Leer en la Universidad, Un Viaje por los Sentidos, que nos hace pues todo un recorrido acerca de la escritura y la lectura muy interesante. La pregunta es, al realizar todo este recorrido, ¿qué te aportó la universidad para construir este viaje por los sentidos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, al realizarte todo este recorrido, ¿qué te aportó la universidad para construir este viaje que has titulado Un Viaje por los Sentidos, ¿no? Bien, pues la universidad, desde la clase de producción y comprensión de textos con el profesor Freddy, abordamos las diferentes formas de escritura básicas, como el ensayo, la crítica y la reseña. Y pues en ese proceso yo como me aventuré en la práctica de estos sentidos. Es que no sé cómo, sí. Bien, muy bien, Eduardo, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos atendido a respuestas importantes, a una serie de ponentes muy interesantes de cada uno de ustedes. Ha sido muy bello poder hacer con ustedes un recorrido por la lectura y la escritura, junto con Eduard, por ejemplo. Atender como a momentos de denuncia, ¿cierto? Y de memoria a través de la escritura, con María Paula, por supuesto, de reflexión, con Laura Valentina, con Jefferson, sobre la música, sobre lo que está ocurriendo, con Angie Caterine sobre la escritura creativa y lo que podemos hacer con ella, ¿cierto? Con Kevin, con cada uno de ustedes. Entonces agradecemos a cada uno de los ponentes por todos estos recorridos, y creo que pues ya con esto hemos cerrado nuestra breve ronda de preguntas. Le doy paso al maestro Freddy Ayala para que pueda hacer el cierre de este primer encuentro de facultad de comprensión y comprensión. Gracias, profesora Juliana León, también por su iniciativa y por el liderazgo en este proyecto. Agradecimiento también a todos los profesores de comprensión y producción de textos. Agradecimiento a Comité de Currículo de la Facultad de Artes, a la Oficina de Prensa y Comunicaciones también, y a ustedes como asistentes por acompañarnos y hacer que este sueño se hiciera realidad.
y sin lugar a dudas a los ponentes quienes nos han brindado su gran trabajo. Entonces, muchísimas gracias y con esto damos el cierre pues a este primer encuentro de comprensión y producción de textos de la Facultad de Artes ASAP. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos y todas y que estén muy bien. Gracias.